Voy a bajarle un centímetro y voy a marcarle 7. Por aquí más abajito le coloco 6. Sigo llevando mi 6, o sea, esto va de más grande a más pequeño. Por acá le voy a dar 5, por acá le voy a dar 5, por acá 4 y por acá 3. Esta gola la vamos a hacer de una manera diferente para las señoras que no quieren sacar fórmulas de las rotondas. Entonces me pidieron que les hiciera otra manera de explicarla y aquí está. Esto termina acá en punta y este será nuestro volante. Así es que yo lo voy a pasar, lo voy a calcar para abrirlo. Cuando ya lo tenemos cortado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas rayitas para abrir nuestro molde. Acá vamos a marcar que este es el hombro y este es el escote. Entonces pueden hacerle rayitas más o menos cada 5 centímetros. Les recuerdo que esta es otra manera de hacer olanes o golas para aquellas personas pues que no quieren hacer las rotondas ni las semirrotondas, y las líneas que usted quiera. Bien, luego que lo tenemos así, vamos a abrir todas estas líneas, las vamos a abrir. Cuando ya lo tenemos así abierto, me voy a parar aquí en mi papel y vamos a abrirlo, y si nos hace falta papel, pues vamos a colocar más. Entonces voy a colocar pegante y lo voy abriendo en cada rayita, lo voy abriendo más o menos 5 centímetros. Bien, cuando ya lo tenemos así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y nos viene quedando como un caracol. Y así queda nuestro olán. Y esto irá pegado de esta manera a nuestro escote y luego irá hacia abajo. Ahí ustedes pueden observar más o menos cómo queda. ¿Listo? Nos vamos a la tela. Bueno, acá estoy utilizando para la blusa un velo normal. Vamos a cortar el molde de la parte de la espalda. Este molde me encanta trabajarlo porque ya tiene el avance en la parte del hombro y ya tiene ubicadas las pinzas. Entonces, con tela doble voy a colocar mi molde y voy a cortarlo como está. Ustedes, como ya han elaborado la blusa camisera, ya califican si así está bien de largo o le dan un poquito más largo, ¿no? Ahora cortamos la parte del delantero. Hacemos lo mismo, vamos a cortar del mismo largo. Ahora cortamos la manga y voy a quitarle a la manga 7 centímetros. ¿Para qué? Para darle un terminado de olán también. Ahí, o sea, mi olán irá de 7 centímetros. Cortamos a 1 centímetro para costura. Recuerden que este tutorial de manga básica también lo tengo en uno solito, así, manga básica, lo pueden encontrar fácilmente. Y acá, como cortamos las mangas abiertas, de una vez nos salen las dos. Entonces quiere decir que mi olán lo hacemos de 7 centímetros por el ancho de nuestra manga. Y para hacer el puño, que también viene siendo un olancito, yo corté un rectángulo del largo de mi manga por 9 centímetros. Esto tiene 7 más uno de costura aquí y otro acá, son 9. A ese rectángulo también le hice líneas y lo abrí disparejamente, o sea, no tuve en cuenta nada, sino le abrí y como yo creí. Entonces lo que hacemos es arreglarlo, terminarle de dar la forma redonda, y esto será lo que va unido a la manga. Es lo mismo que hicimos para el volante de la blusa.
Asimismo vamos a hacer el puño de nuestra manga. Es un volante pequeño, es complementario de lo que estamos haciendo. Y así queda nuestra manga, nuestro puño. Esto quedaría así. Bien, recuerden que de la misma manera hicimos nuestro holán. Este holán va doble porque va para ambos lados. Así es que vamos a cortarlo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar, ¿no? Para poder cortarlo. Ahora vamos a cortar el holán que viene siendo el puño de nuestra manga. Lo primero que vamos a hacer es en la parte delantera, a ambos lados, colocar nuestro holán. Lo mismo hacemos al otro lado. Luego que tenemos montado el holán, vamos a cerrar por hombros y montamos lo que es nuestra manga. Luego que montemos nuestra manga, le vamos a montar, ese sería el modelo de nuestra blusa. Aquí yo le dejé las pinzas sin hacer. Si yo veo que me queda muy ancha, lo que yo voy a hacer es que con el molde le voy a marcar las pinzas y la voy a cinturar un poco, pero por lo pronto me gusta el resultado así. Como vamos a hacer el outfit completo, vamos a hacer una falda que es muy sencilla y vamos a hacerla con tela licrada. En el caso de la blusa estamos trabajando un velo que es en tela rígida y la falda la vamos a hacer en tela licrada y les voy a enseñar, este es un truquito para que ustedes hagan sus prendas licradas. Entonces, voy acá, simplemente marqué una línea de 4 centímetros para demarcar el papel nada más. Entonces, voy a trabajar mi cintura. En mi caso, mi cintura son 72 centímetros. Voy a colocar las medidas normales, pero como estamos trabajando al cuarto, entonces son 10, 36, son 18. ¿Sí? Vamos a sacar la cuarta de cintura. Voy a bajar 18 centímetros, que es mi altura de cadera, o bajo de cadera, como ustedes le quieran llamar. Esto es algo rapidito, es express. 18 centímetros de altura de cadera. Y el largo, que el largo, yo quiero que esta falda vaya bien larguita. Ustedes se miden y vamos a darle un largo de 55 centímetros y el largo se lo vamos a empezar a dar desde acá, que aquí iría mi cintura. Entonces, 55 centímetros de largo y también escuadramos. Estas son las medidas normales. Para licra el largo no varía, lo que varían son las medidas de para acá. Entonces vamos, nuestra medida de el cuarto, acá es el cuarto de cintura, acá es el cuarto altura de cadera y acá vamos a aplicar el cuarto de cadera, que serían 92, la mitad 46 y la mitad 23. Normalmente para las faldas haría yo esto, le doy los mismos 23 acá y le entro un centímetro que serían 22 y las uniría, ¿cierto? Ahí ya estaría nuestra falda, así ñan, ñan, listo. Esa sería nuestra falda. Pero resulta que como voy a utilizar esta tela que es en acetato y es licrada, recuerden que el acetato es licrado para ambos lados. Entonces, linda, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que mi cuarta de cintura son 18 centímetros, entonces yo le voy a quitar el 20% a mi cintura. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago una operación matemática, que son 18 dividido por el 20%, o sea, si sería el 10 sería 1.8 y si sería el 20% sería 3.6. Entonces, a mi medida de 18 le voy a quitar 3.6. Entonces cuento 1, 2, 3 y 3.6. Ahí está mi nueva cintura. Lo mismo vamos a hacer con mi cadera. Con mi cadera son 23, entonces vuelvo y hago la operación matemática. 23 por el 20%. Entonces quiere decir que el 10% sería 2.3, más 2.3
serían 4.6. Entonces yo me voy a los 23 y cuento 1, 2, 3, 4.6. Y ahí está mi nueva cadera. Y aquí le hago lo mismo. 1, 2, 3, 4.6. Y ahí está mi falda licrada. Y lo hacemos con nuestra reglita, que es muy chévere para trazar las curvas. Ahí está el largo. Y aquí le vamos a entrar un centímetro para que no nos quede como con pico. Y lo vamos a perder al frente. De esta manera. Lo mismo vamos a hacer acá en la cintura. En la cintura vamos a hacer este molde. Lo vamos a hacer para las dos partes, para delantero y espalda. Entonces voy a marcarles cómo sería con un color para el delantero y con otro color para la espalda. Me voy a ir para el costado y lo que voy a hacer es bajar en el frente un centímetro o centímetro y medio más o menos. Y lo que yo voy a hacer es unirlo con mi punto de cintura del lado de mi costado. Y aquí esta reducción que le hicimos, esta sería la falda delantera, el color negro. Ahora vamos a transformar este mismo molde para la parte de la espalda. Bien, cuando ya lo tenemos así de marcado, esta es la parte del delantero, la parte que está con color negro. Ahora vamos a hacerle la transformación al mismo molde para hacer la espalda. Entonces, siempre que hagan la espalda, este será nuestro costado y este será el frente y o la espalda. Entonces vamos a subir 3 centímetros de donde ha quedado mi parte de la cintura. Subimos 3 centímetros y lo vamos a unir con una semicurva a la parte de nuestro costado. Esa será la parte de nuestra espalda. De resto, pues lo vamos a dejar exactamente igual. Si de pronto usted tiene bastante colita, vamos a bajarle 2 centímetros. En esta parte le bajamos 2 centímetros y lo vamos a unir en la parte donde hemos, en el costado, donde hicimos el delantero. Entonces ya saben, la parte roja es la espalda. Entonces cortamos por donde es la parte roja para, como es más alta, más grande, para cortarla primero. Y así nos queda nuestro molde y cortamos en la tela. Bien, teniendo la tela doble y ya con mi molde hecho, qué bonito que ustedes aprendan siempre cosas diferentes, aunque ya con este tutorial de reducción de medidas, yo ya tengo un tutorial que dice cómo subir y bajar de medidas y también tiene cómo hacer los moldes en tela licrada. Con esto ya aprendieron, así como sacamos este molde, puede sacar todo lo licrado. ¿Listo? Esta tela me salió delgadita. Como yo quiero que este outfit sea para la oficina, yo voy a sacarla forrada y la voy a forrar con la misma tela. Entonces voy a sacar todo doble. Entonces quiere decir que acá estoy cortando doble y cortaré otra vez doble. Bueno, ahora vamos a cortar el delantero y el delantero es más pequeño. Entonces vamos a cortar acá por la parte negra y vamos a cortar aquí arriba por la parte negra. No se preocupen porque no va a salir uno, sí va a salir uno más alto que otro, pero como acá tengo la tela doble, no pasa nada. Él debe ir es igual acá en el costado y acá en el costado está igual. Lo mismo que aquí arriba. En el costado el delantero y la espalda deben ir igual y ahí están iguales. Ahora sí cortamos la parte delantera y lo vamos a hacer a 1 centímetro para costura. Si usted de pronto le da miedo utilizar este método que les estoy enseñando, no le quite el 20%, sino quítele el 10%. Porque también depende del comportamiento de la tela. Si la tela estira bastante, como en este caso, se le puede quitar el 20%. Si no, le vamos a quitar el 10%. Entonces usted empiece quitándole el 10% a ver si es así y si no, le quita el 20% para que quede más pequeña. Bien, ya tengo una parte del delantero, ahora voy a cortar la segunda parte.
Ahora vamos a diseñar la pretina de la falda. Entonces, a la pretina de la falda yo le voy a quitar 12 centímetros. O sea, ni le quité el 10 ni le quité el 20. Le quité 12 centímetros porque me da miedo de pronto que no me quede buena. Como yo siempre diseño con ustedes, es acá es donde yo estoy siempre diseñando, o sea, estoy diseñando en la cámara. Entonces, yo voy a quitarle solamente el 12, que si de pronto me queda grande le puedo quitar, ¿vale? Entonces, en este caso la voy a dejar así de ancha como está y de 13. ¿Por qué? Porque esto irá cerrada como un tubo, o sea, esto me quedará de 7 centímetros, me quedará más o menos. Entonces, del largo le voy a quitar 12 centímetros, entonces me quedará de 30 porque yo tengo mi cintura de 72 menos 12, 60, que en tela doble serán 30. Entonces, ahí tengo los 30 y corto. Ahí ya queda lista mi pretina para la falda. Esto sería ideal, como esto es delgadito, sería ideal colocarle un caucho o una goma que quede esto rígido, pero que al mismo tiempo estire. Entonces, la falda lo que haremos es cerrar por costados, como es tan sencilla, cerramos por costados y esto lo vamos a hacer con tela, con costura francesa. Cerramos por los costados y montamos nuestra pretina. Fíjense que nuestra pretina sale un poco más pequeña que la falda, entonces buscamos mitades y la vamos a colocar y esto nos quedaría así. Ahora sí, nos vamos a la máquina a coser blusa y a coser falda. Cuando ya la tenemos así, entonces lo que vamos a hacer es como hacer dos faldas. Entonces hacemos dos faldas con un delantero y con una espalda, igual la otra falda con un delantero y con otra espalda para poder forrarla. Cuando ya la tenemos así, lo que hacemos es montarle nuestra pretina. Yo voy a ver si entre mis curiosidades tengo una goma para colocarle para que me quede esto. O sea, porque como va en la cintura, esto se me puede arrollar así. Yo lo que quiero es que me quede anchita. Entonces voy a buscar si dentro de mis curiosidades hay una goma para colocársela. Y mire, esto quedaría así. Entonces, como queda más pequeño, lo que voy a hacer es me quede bien ajustadita en la parte de la cintura. Vamos a la máquina a coser falda y blusa. Bien, acá he colocado los volantes o el olán en lo que es mi escote. Entonces, lo que yo he hecho es esta parte es el revés y esta parte del olán es el derecho. O sea, hacia mí se ven los dos revés. Entonces, coloco orillo con orillo y cosemos. Hacemos un rematico y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger solamente los dos olán desde donde quedamos sin coserlos con la blusa aparte. Mire, aquí aparte está la blusa y aparte los olán. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a terminarlo con zigzag. Recuerde, con zigzag o con overlock o con la máquina que ustedes tengan para darle terminado. Y así nos queda el terminado. También vamos a hacer lo mismo con el olán de la manga. Entonces, primero le vamos a coser con recta y luego vamos a coser con... Y así nos queda terminado. Lo mismo hacemos con la otra manga. Estoy cosiendo con la aguja punta de bola número 70. Recuerden que nunca cambio esta aguja porque desde que la descubrí me pareció muy bonita para todas estas telas que nosotros por lo general casi nunca vamos a utilizar tela gruesa. Cuando ya terminamos de coser, ahora vamos a cambiar el pie por el pie de pañuelo. Y felicitaciones a todas las señoras que han dicho que les ha costado trabajo hacer el pie de pañuelo, pero que lo están logrando. Entonces, felicitaciones, porque es de la única manera que uno aprende.
Hacer y hacer y hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser los solán, los vamos a coser con el orillo pañuelo por todo nuestro orillo. Cuando ya lo tenemos así, vamos a coser los solán por la parte de abajo con el orillo pañuelo, y para eso hemos cambiado el pie. Y lo que voy a hacer es subir 2 milímetros hacia arriba y otros 2 hacia arriba para que el ganchillo nos pueda coger la tela. Entonces cosemos, clavamos nuestra aguja, nos acomodamos y fíjese que él solito, mire, él solito hace el rollito. No tenemos que hacer prácticamente nada. Este rollito se puede hacer con zigzag o se puede hacer con costura recta como yo lo estoy haciendo, pero queda más fina la prenda con costura recta. Qué orillo tan bonito. Miren qué orillo tan bonito que nos está quedando. Ese detalle es muy bonito que ustedes lo vean, que todo es posible, todo se puede hacer si ustedes lo quieren. Y este orillo le va a dar a Lolan también como una especie de ondas y va a quedar más bonito. Lo mismo vamos a hacer con los holán de la blusa. Terminamos ya de coser, miren, con los terminados. Está por el revés. Entonces, lo que yo voy a hacer es voltearlo. Voltear el holán de esta manera, planchamos y tumbamos la costura. Tumbar la costura es pasarla por este lado para que ella se nos quede ahí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle la mitad a mi blusa y luego le hacemos una línea por toda la mitad y ahí le vamos a pegar esta pieza por toda la mitad. Antes planchamos. Cuando ya hemos cosido ahí, entonces vamos a cerrar por hombros. Acá estamos tumbando la costura para que la gola se nos quede en el sitio. Cuando ya tumbamos la costura, mire, es para que la gola se quede ahí en el puesto, mire. O sea, queda tumbada por la parte de adentro. Entonces ahora vamos a pegar mi gola en todo el centro frente por la misma parte donde está la costura. Ya aquí nos hemos apoyado con alfileres. Y así queda pegada nuestra gola, nuestro volante en todo el centro frente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar un ladito y vamos a hacer las pinzas en la parte de la espalda. Y aquí recuerden que donde empezamos a hacer la pinza, dejamos las hebras largas y le vamos a hacer 3 nuditos y cortamos para que no se nos desbarate la pinza. Hacemos igual al otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un paso muy interesante y es el siguiente. Vamos a cerrar por los hombros y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la blusa por el derecho y vamos a colocar la parte de la espalda por el derecho. Antes de cerrar voy a colocarle aquí en la parte de la espalda un sesgo. Vamos a colocar mi sesgo normal, como todos los sesgos. En la parte de la espalda, ¿no? Entonces, como vamos a voltear, vamos a hacer piquetes. Y doblamos una y dos veces hacia el revés. Así queda colocado nuestro sesgo. Entonces, vamos a cerrar las dos partes del hombro. Derecho de la parte de la espalda, enfrentando derecho con la parte delantera.
si usted no puede hacer este paso, se le dificulta, hágalo así. Entonces cierre primero aquí, así como lo tenemos, costura con costura. Cierra primero aquí estos dos y luego que los ha cerrado, entonces mire, acá está el olán. Entonces usted lo que hace es pasarlo por encima de la espalda. Este proceso ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Pasarlo por encima de la espalda, volvemos y pasamos la costurita ahí y ya lo volteamos para que vea cómo queda de hermoso. Es un terminado muy bonito. Y mire cómo queda. Queda terminado por la parte del derecho y queda bien terminado por la parte del revés. Este sería el derecho y aquí sería el revés. O sea, el espacio que nos queda aquí sin coser, ahí es donde vamos a coser, ahí iría la manga. Entonces queda perfecto. Ahora hacemos lo mismo en el otro hombro. Cuando ya hemos terminado de coser el hombro, vamos a colocar nuestra manga y vamos a ponerla derecho con derecho para pasarle filete o para pasarle zigzag. Esta tela de velo es muy difícil ahí en la manga hacerle costura francesa, entonces le vamos a dar el terminado con zigzag. Aquí ya terminamos de coser las mangas y para que el zigzag nos quede bonito vamos a emparejar las dos telitas y le damos la terminación con zigzag. Bien, aquí ya terminamos de coser la manga. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con costura francesa. Aquí sí nos da para hacer costura francesa porque casi es recto, o sea, es derecho, ¿sí? No hay ninguna curva. Entonces vamos a cerrar desde el puño de nuestra manga con costura francesa, o sea, por el derecho y luego por el revés. E igual hacemos en el otro lado. Y aquí estoy viendo que me va a tocar hacerle las pinzas porque veo la blusa muy ancha. Pero voy a terminar los costados y me la pruebo. Si me hace falta, se las hago. Bien, ahora cerramos. Y ya cerramos las dos faldas, entonces ahora vamos a cerrar, recuerden que estamos haciendo dos faldas porque la vamos a forrar. Aquí yo desbaraté esta, era una correa que tenía que es estira, se la voy a colocar a mi cinturón para que tenga un poco de cuerpo. Entonces vamos a cerrar mi cinturón con costura normal. Igual hacemos con nuestra goma. Aquí ya cerramos la pretina y cerramos el caucho o la goma. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi caucho dentro de la pretina. Para que no se nos mueva el caucho, voy a darle una costurita aquí. Igual voy a darle otra costurita en la otra mitad.
voy a colocar espalda con espalda, pero entonces yo no lo colocaría así, porque si no el terminado no me daría un terminado bonito. Entonces lo que yo voy a hacer es que volteo mi falda hacia el frente de mi otra falda, pero entonces si yo la coso así y la volteo, me quedaría por el revés. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La volteo por el revés y la coloco piquete con piquete. Y si usted no, o sea, no se siente segura de hacer este paso, entonces lo hace primero con la pretina y luego con la falda. Aquí nos vamos cogiéndonos con alfileres. ¿Para qué? Para que cuando yo voltee acá, cuando yo voltee la falda, me va a quedar, no se le va a ver la costura por ninguna parte y va a quedar forrada. Entonces va a quedar como si quedara doble faz. A la parte del forro, para que no se nos salga el forro por entre la falda, vamos a quitarle 5 centímetros. Pero eso se lo vamos a hacer después de que cosamos. Muy bien. Teniéndola al revés, identificando que vamos a colocarla por la parte más arriba, de esta es la parte también más arriba de la otra, o sea, la parte de la espalda. Entonces vamos a colocarla piquete con piquete. Mire, las dos faldas están por el revés. Damos piquetes para voltear. Damos vuelta a la falda y mire cómo nos ha quedado de bonita. Bien terminada por el revés y bien terminada por el derecho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cogerle el dobladillo o el bajo, medio centímetro hacia arriba y medio hacia arriba. Y aquí terminamos ya la falda. ¡Qué clase tan bonita! Un poquito larga, pero hermosa. Aquí está mi blusa, está mi falda. Irá de esta manera. ¿Vieron qué sencilla la falda? Y muy bonita. Una blusa muy vestidora, muy bonita, muy fácil. Recuerden que mis tutoriales son para principiantes. Y bueno, se van a convertir en grandes diseñadores. Mire, muy linda. No les dé miedo arriesgarse a hacer cosas diferentes. Tanto la falda como la blusa son diferentes. Así es que me la voy a colocar para que vean cómo me quedó. Y aquí está el resultado de la clase de hoy. Un outfit muy lindo, espectacular. El Animal Print nunca pasará de moda. Esta blusa la hicimos muy fácil, fantástica. Aprendimos algo nuevo, cómo hacer olanes o cómo hacer estos volados sin necesidad de hacer fórmulas. De las dos maneras es fácil. Espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, recuerden Omaira TV para las personas que quieran aprender algo de diseño, algo de costura, aquí estamos. También las invito para que pasen a mi canal en YouTube, Omaira TV Naturalmente. Allí podemos estar compartiendo experiencias muy bonitas y agradables. Y allí usted puede encontrar un refugio. Cualquier momento que usted se sienta de pronto que no esté muy bien, la espero ahí en mi canal de YouTube, Omaira TV Naturalmente. Yo sé que les encantó y también síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como @omairamarquez16. En mi Facebook y tienda virtual estoy como Mayra Márquez. Los veo en una próxima oportunidad.